El hombre que habría asesinado a otro por vengar la muerte de su hermano. Los hechos investigados se presentaron el pasado 2 de diciembre en vía pública del barrio Olga Teresa de Cúcuta, donde Anderson Johan Pineda Peñaranda, de 38 años, habría herido con arma de fuego a Sergio Iván Salazar Díaz, causándole la muerte. De acuerdo con las investigaciones, la fiscalía evidenció que el ataque ocurrió, al parecer, por una venganza en el que la víctima habría asesinado al hermano del procesado en 2008. Se evidenció a través de información aportada por los familiares que la víctima fue citada a través de una red social al lugar donde ocurrieron los hechos. En audiencias preliminares, el procesado no se allanó a cargos y el juez impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Es de anotar que la víctima se encontraba en libertad desde hace un año, luego de cumplir una condena de 12 años de prisión por los hechos ocurridos en 2008. Un fiscal de la Unidad de Vida de Cúcuta judicializó ante un juez con funciones de control de garantías a Pineda Peñaranda como presunto responsable del delito de homicidio agravado.